La cosa está candente. Barcelona llegó agrandado a Stambato, pero hoy mismo se topó con un técnico universitario en racha que se puso a un marcador adverso y acabó ganando ante el delirio de su afición. Por si vencer al supercandidato fuera poco, el Rodillo Rojo es el nuevo líder del torneo nacional, algo que José Basualdo ni en sus sueños más dulces seguramente lo esperó. El Cuenca se convirtió en el monstruo de mil cabezas para el Patón Pausa y sus dirigidos. Liga no levanta, Liga juega mal, Liga no reacciona, Liga se estanca. Y sí, señores, Liga perdió el tercero de cuatro partidos contra el Expreso Austral. Festejaba un achito bipolar. ¿Y eso? Es que el equipo del profe Bisuete pasó de un primer tiempo color rosa a terminar pidiendo tiempo contra un Manta que estuvo a un tris. Un poste conspiró contra el Piripi y los puros criollos gozaron de unas horitas de respiro. Pero la preocupación volvió al cuartel militar al cierre de la fecha, cuando la cabeza se tomó el improfanable Federativo Reina del Cisne. Le hizo pagar los platos rotos a la garra del oso y apagó la sonrisa de criollos y ambateños, porque los del Poeta dieron otro paso hacia afuera del terrible descenso. En Guayaquil el Bombillo ganó cómodo. Esta vez Emelec fue solvente y pasó por encima a un desinflado Macará, acentuándose como el gran candidato a uno para llegar a la gran final. Claro, eso siempre y cuando Barcelona lo permita. Entremos con el análisis técnico-táctico confundido de la cebra. El Independiente del Valle sumergió a un ciclón en un descenso, por lo que parece que no habrá salvación. Repeto impuso su estrategia y frente a no más de 100 espectadores, su equipo sumó una victoria que no los deja ni aquí ni allá, sino todo lo contrario. Ustedes sabrán entender. Valió la pena quedarse fuera de Champions y Toñito Maravilla Valencia fue un tractor en el duelo contra Chelsea. Una asistencia y más de un baile contra David Luiz para que el Manchester United derrote al líder, quede a un punto y saque a florecer toda la sapiencia del Sir Alex Ferguson. Se les acabó la artillería a nuestros embajadores, después de que la semana pasada nos regalaron goles en cada rincón. Esta vez el grito ecuatoriano estuvo ausente en el concierto futbolístico mundial. Salvo la destacada actuación de Chucho Benítez en el triunfo del América y el buen segundo tiempo de la Liebre Ibarra en la derrota del Vitesse. El resto no pasó de lo común. Edison Preciado, Edmundo Zura y Marwin Pita mostraron sus dotes sobre la pista de baile y festejaron los goles de su equipo a tono con YouTube. ¿Quién será el próximo que se sume a la horda del baile del caballo? Miller y Osvaldo cerraron su participación en la MLS con empate de Chivas USA. Fue una de las peores campañas del rebaño sagrado. Para el próximo año, el perrito volverá, pero Bolaños esperará a que el equipo haga uso de la opción de compra. El rum rum en marcha. Nuestro mercado de transferencias, cada año más irreverente, empezó sin piedad. En la U, José Madrid habría ya firmado un precontrato, al igual que Francisco Rojas, y con el Santi Jácome como emisario. Van a la carga por Eduardo Morante. Papá no se cansa de pegar, solo un milagro evitará que Aucas vuelva a la Serie B, porque no hay rival que le haga calor. Este domingo la víctima fue el Club Deportivo Estudiantes, que soportó un 3-0 sin atenuantes. No siempre queda lo mejor para el final. Lo que fue un póker de clasificados a octavos se convirtió en un póker de eliminados rumbo a cuartos. Nos quedamos sin representantes en la Sudamericana, porque Deportivo Quito, Emelec, Barcelona y Liga de Loja sucumbieron ante Tigre, la U de Chile, Gremio y Sao Paulo. Para una próxima será.